Mi padre resultó un vago sin oficio ni beneficio. No tienes idea del lugar donde vivía. ¿Por qué no me dijiste que irías a buscarlo? Te hubiera acompañado. No me siento bien, Patricio. Por ahora solo quiero irme a mi casa. Te llevo, tesoro. Madre, se alteró mucho cuando mencionamos la inmobiliaria. Por favor, Irma. Es que es muy importante que nos digas lo que pasó ese día. Perdón. No me acuerdo de esta inmobiliaria. Tengo la cabeza hecha. Por favor, no agobien a la paciente. Quiero acordarme. No puedo. Trate de tranquilizarse, señora. No más preguntas por hoy. Hay demasiada gente en la habitación. Sí, doctor. Disculpes, solamente nos despedimos y nos vamos. Voy a ordenar los últimos exámenes. Si todo va bien, mañana podemos darle de alta. Con permiso. Gracias, doctor. Gracias. Prima, ¿te imaginas la alegría de Nandito cuando te ve en tu casa? A ti también te alegra, papullo. Ya sabes que sí. Bueno, comadre, nos vemos y ahí te encargo que sigas haciendo memoria. Cualquier cosa que te acuerdes puede ayudar mucho más de lo que te imaginas. Sí, chava. Me siento mal de haber alterado a mi prima. Se me hace raro que se haya puesto así. ¿Por qué? Si fuera cierto que no se acuerda de nada, ¿por qué se puso nerviosa cuando le mencionamos la inmobiliaria? ¿Tú crees que se acuerda y no nos quiere decir? A lo mejor. También puede ser que dentro de su mente no quiera armar el rompecabezas de recuerdos de cuando se cayó del edificio. Y por eso se angustia a la comadre. También. ¿Dices que Tavares te contó que la oficina estaba abierta, aunque Renzi le dijo que estaba cerrada? Se me hace que es hora de caerle en su oficina a ese tipejo. Tesoro, ¿me avisas a qué hora quieres que nos vayamos mañana para Toluca? Sí. ¿Sí? Descansa. Patricio, te quiero. Gracias por estar en esto conmigo. Tu señora madre me narró lo acontecido en la junta del consejo y está deshecha. Fausto, por favor, ahora no. No solo le ha afectado tu necedad de renunciar, sino tu temeraria iniciativa de que Alexa quede al frente de la fábrica. Tú sabes que la adoramos y que es muy inteligente, pero no está preparada para las exigencias de ese puesto. Contando con una buena asesoría, sí lo está. Vamos a darle votos de confianza. Bueno. Ay, luces exhausta. Imagino lo que fue tu día. No solo por la junta. Fui a buscar a Cipriano Fuentes a una dirección que encontré en el archivo de empleados. ¿Quién es Cipriano Fuentes? Mi papá biológico. ¿Y lo viste? No, ya no vive ahí. Pero me dieron el dato de un lugar donde tal vez puedan informarme algo de él. Al parecer no es un buen hombre. Sofía, ¿por qué no dejas este asunto tan escabroso y aceptas al padre que tu señora madre de alguna manera te dio? Si no lo haces por ella, hazlo por tu propia paz interior. No puedo, Fausto. Llámalo obsesión o locura, pero necesito conocerlo. Renzi. ¿Qué hay? Una pregunta. ¿Cómo van las ventas? Se han reactivado bastante bien, ¿eh? Siempre hay gente que no se resiste un buen cañonazo de billetes. Aparte, nuestras ofertas no están nada mal. ¿Nuestras ofertas? Ya salió el peine, licenciadillo. Entonces siempre sí está en el negocio de la compra de propiedades. Hasta el fin del mundo y a pesar de todo, te amaré. Hasta el fin del mundo, a fuerza del corazón, te seguiré.
protegeré. Hasta el fin del mundo.